Muy buenas noches, ¿cómo les va? El placer de reencontrarnos, sí, otro viernes más, junto a Pasión Fútbol Amateur a través de la pantalla líder de los TV. Lea, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, ¿todo señor bien? Dante? ¿Todo tranquilo? ¿Todo disfrutando de un nuevo viernes. De un nuevo viernes, un viernes la previa de un fin de semana de fútbol, como siempre decimos. Y nada, para compartir lo que hacemos todos los viernes, Pasión Fútbol Amateur. Hoy tenemos imágenes donde queda demostrado que este programa puede reflejar lo que siempre decimos, Dan. Sí. El ritual amateur más lindo del mundo. Hay imágenes, sobre todo en el torneo de Chapino, que ustedes se van a dar cuenta por qué nosotros decimos que este programa es el reflejo del ritual amateur más lindo del mundo. En realidad, hay color, sí, para derrochar, sí, señor, en todos los campeonatos. Una postal muy particular en esto de compartir las postales, por ejemplo, con lo que tiene relación, lo que tuvo relación con la premiación, ¿sí?, que efectuó Liga Río Paraná, que ya estaremos compartiendo, pero en realidad muchísimo material, ¿sí?, para un fin de semana largo, donde algunos torneos pudieron cumplir con las dos jornadas estipuladas, sábado y lunes. Algún otro se quedó con las ganas de jugar porque la lluvia por ahí complicó un poquito el estado de los campos de juego o las adyacencias a los mismos. Sí. Así que bueno, por lo tanto, también nos estamos aventurando, a lo que va a ser otro sábado futbolístico. Muchas ganas de ver fútbol, muchas, señor, ganas de compartir este programa. ¿No perdemos más tiempo? No perdemos más tiempo. Vamos. Saludo grande para todas las agrupaciones que están compartiendo la cena. En este siempre momento nos están viendo a disfrutar. Como siempre, vamos. ¿Te acordás la fiesta que era? Si hasta parecía una procesión yendo todos hacia nuestro templo. El pelado de al lado, la parejita de novios, el grupo de amigos, familias enteras, abuelos, todos en el mismo lugar del Grela, como si hubieran comprado para siempre ese pedacito de cemento. Es hora de volver, si nuestro mayor sueño fue verte en primera. Volvés vos, vuelven ellos, volvemos todos. Todos a la cancha. Todos somos socios de Patrón para estar en la historia grande del más grande de Entre Ríos. Patronato. Campaña Socio Fútbol. Club Atlético Patronato. Adquirí tu abono desde 400 pesos mensuales. Primer torneo en marcha, primer compacto, primera realidad que vamos a comenzar a contarles aquí en Pasión Fútbol Amateur a través de la pantalla del 11 TV, que tiene relación con Liga La Redonda, allí a la zona del Brete. Nos, sí, vamos, señor, para comentar lo que nos dejó una de las dos jornadas que estaban programadas. Arrancamos. Vamos. Y ahí estamos, con Liga La Redonda, con un certamen que tiene, por ejemplo, en zona A, 4 triunfos para el líder. Es decir, que estamos hablando del último campeón. Sí, señor. Que llegó a los 12 puntos. Y él, la banda de Toki, que le ganó al Trébol 2-1. Gran arranque del último campeón en zona A. La banda de Toki, 4 jugados, 4 adentro, 12 puntos para liderar su grupo. Y ahí nomás de la banda del Toki está San Martín, que es el escolta, a 3 puntos, ¿eh? Derrotó a Circunvalación 2-1. Este sábado, choque de puntero y escolta, ¡qué partido! Partidazo, 14-40 en cancha 4. Exactamente, 14-40. Partidazo entre la banda del Toki y San Martín, ¿eh? La verdad, impresionante el partido que se viene. Viste que son esos partidos que decís, mirá el, sí, capricho del destino, el capricho del Fixtur, los encontró y bueno, en una posición inmejorable para poder enfrentarse un lindo partido. Siempre lo esperamos con muchas ansias al resultado, saber si modificó o no la tabla, sí, cuando juega un líder y el escolta. Así que promesa de buen partido, cancha 4, 14-40, allí en la zona del Brete para Liga La Redonda. Se enfrentan la banda de Toki y San Martín, esto es en zona A. Y en zona B también tenemos novedades. Hablando de líderes, en zona B, cuarta fecha, hubo empate justamente entre los punteros. Hay equipo y los gigoló, terminó 0-0. Tienen dos escoltas ahí nomás, a un punto, ojo, con 9. Los de siempre, que golearon 4-2 a los redondos. Y Paraná 20, que derrotó 1-0 a la agrupación XX. El XX. El XX. El XX, ahí está. Bueno, esta es la información
que tiene relación en este caso. Zona A, zona B, y tenemos que hablar también de la zona Premium. Sí, señor. Porque hoy hablábamos de la banda de Tokio en zona A. Exacto. Con el arranque demoledor, 4 de 4. Bueno, en la zona Premium, también la gente de Lever no quiere quedarse atrás. Gran arranque, 12 puntos. Venció a Base Belgrano por 1-0. Como para no ser menos también que la banda de Toki, sí, consiguió el cuarto triunfo en 4 fechas. Es decir, mantiene el puntaje ideal y ganó por un solo gol de diferencia. Exactamente. Marca un poco, en cierta forma, nos puede marcar un indicio de la paridad que hay en el torneo, de lo parejo que es el certamen, que no es nada fácil para los líderes. Bueno, lo concreto es que en la zona Premium, la gente de Eleven obtuvo el cuarto triunfo al hilo, 12 unidades para vencer a Base Belgrano por 1-0, pero hay escoltas también. Sí, señor, y están ahí nomás también, a 3 puntos, Los Amigos, que le ganó a Tigre 2-1, y Deportivo La Coruña, que derrotó a Tercer Tiempo 2-0. Bueno, claro, esos son los datos ya vinculados a los escoltas. Sí, señor. Que tienen en la zona Premium, en este caso, la gente de Eleven. Vos lo decíamos, Lea, uno de los certámenes que tenía por ahí la posibilidad, exacto, de jugar 2 fechas, sábado, lunes, la lluvia les complicó el panorama, por lo tanto la jornada del lunes quedó sin efecto, se jugó únicamente sábado, la jornada programada para lunes pasa para este sábado, en realidad, ahí en Liga La Redonda. Estamos abandonando Liga La Redonda para meternos en un nuevo campeonato, ya repasamos zona A, zona B, zona Premium del certamen que se juega en el Brete y ya nos vamos a estar metiendo entonces en la realidad de otro de los campeonatos. Primer compacto dedicado para la gente de Liga Altos del Paracao. Bueno. Y a jugar se ha dicho. En Parera. Sí, señor. Inconfundible, la escenografía del lugar. La Rejunta Centenario. Claro. Estamos viendo. Fijate vos, partido que terminó a favor de Centenario 6-1. Zona sí. E. Uh-huh. Zona E. La Rejunta y Deportivo Centenario. 6-1 para la gente del Deportivo Centenario. Comenzó a jugar el nuevo certamen esta zona. Exactamente, como bien lo decía Dante, la primera fecha dejó a 7 equipos que cantaron victoria. Los más efectivos fueron Deportivo Centenario, justamente los que estamos viendo, sí, 6-1 señor. En la Rejunta. Antonini, Fútbol Club, que le goleó a Echagüe Fútbol Club 5-0. También ganaron la primera jornada por esta división. Zambe, Fútbol Club, Díaz, Fútbol Club, Deportivo Branca, un equipo que le gusta mucho a Ariel, Fondo Blanco y Renacer, los equipos que ganaron en la primera fecha de la zona E. Y en la categoría M30, sí, zona A, se jugó la segunda fecha, dejó 2 punteros. Atlético Las Rosas, con 6 unidades, que superó 3-1 a La Tunina Fútbol Club. Y Avenida, también con 6 puntos, que goleó 3-0 a Gambetta. Hay 5 equipos que suman 4 puntos. Está muy parejo el arranque, sí, en este caso, para lo que tiene que ver con la M30 zona A. En la zona B de la M30... Mientras vemos el gol Matías, en este Oviedo. De Matías Oviedo para la Rejunta. Para la Rejunta. Fíjate vos, el partido se ponía 1-0. Sí. Terminó 6-1 para Centenario. Ah, ¿cómo no festejarlo, no? Ay, para Matías ay, Oviedo. Gol. Bueno, un inconveniente y ¡pum! Empuja. Ay, ay, ay. ¿Qué ay, va ay, a hacer? Suele. Sí, pasar. ¿Qué pasa? Suele. Ay, pasar. Arque. Errores que existen en cualquier nivel. No pasa nada, arquero. Suele pasar. Atento, lógicamente. Oviedo para marcar el primero. Hablábamos entonces de lo que dejó la primera fecha de la zona A, el partido que estamos viendo, de la M30 zona A, y también tenemos que meternos en la zona B de la M30, donde en la primera fecha se registraron 4 ganadores que son punteros. El Padrino, que goleó 5-1 a Celta, Bondi Fútbol Club, que venció 4-1 a Ocasa Fútbol Club, Estación Parera, que superó 1-0 a Quilmes, y Kikán, que le ganó al debutante a Unión de Crespo. Esto fue entonces la actualidad. La primera parte de Liga Altos del Paracao con la actualidad, sí, de M30, M40 en zona A y zona B. Esa es la M30, perdón, zona, sí, A y zona B y la zona E. Esa es la realidad. Un torneo que realmente una pinturita como se va a desarrollar. Seguimos viendo la Rejunta Centenario, sí, gran señor. Triunfo de la Rejunta 6-1, como bien decía Dante. Totalmente. Recién vimos el gol de Matías Oviedo.
para mucha gente, compartiendo las tardes. Lindo día, muy lindo día. Se viene también una época muy linda, ya vamos a estar cerca de la primavera. Hablando de eso, si querés pintar, anda, pasá por Hernea Pinturería, los muchachos tienen ahora 12 y ahora 18. Ah, mira. Hernea Pinturería es de jueves a sábado. Así que el saludo grande para el Pato Terra, para Ulises, para Carlito, para toda la gente allá en Hernea Pinturería en Blas Parera y Vieites. Un abrazo grande para los muchachos. Perfecto. Bueno, dejamos de lado entonces del Paracao. Nos vamos a un torneo que no tuvo actividad. Vamos a un torneo que no tuvo actividad. Sí, señor. Ahí vamos, dale. Anunciamos lo que viene. Sí, señor. Diga amistad. Amistad. Muy bien. Liga Amistad. Donde cuente por qué no hubo actividad. Porque hubo un torneo de fútbol infantil que se desarrolló sábado, domingo. Sí, señor. Domingo fue complicado por el tema de la lluvia, pero domingo en algunas canchas que se están dando en de fútbol 5 que se dieron su complejo para poder jugar. Bien, y también bien. El lunes sí hubo jornada. Perfecto. En el complejo Terrazas. Claro, ex Mooper. Es Mooper. Por ahí estamos muy acostumbrados a decir Mooper. Realmente es el complejo Terrazas. Exactamente. Estamos viendo imágenes de archivo donde están jugando Innomar versus Davín. Correcto. Que es uno de los equipos ahí estamos. Más bueno, atractivo, ¿no? Empezamos a contar más o menos. Dale. Que mañana se juega la sexta fecha de la M30, donde el puntero invicto Davín tiene 15 y va a jugar ante uno de los perseguidores. Atención, Defensores que tiene 10 en la cancha 4 desde las 3. Un partido que promete, Defensores intentará descontar. Sí, los otros escoltas, hablamos de Innovar, juega ante Peña Boca en cancha 4, 16:30. Y el clásico fútbol 5 ante Don Bosco en la cancha 5, en la cancha 7 desde las 14:10. La M40 sonada, se las cuenta el señor Leandro Rodríguez. Se jugará la octava jornada, así se dice, donde el puntero Palmares, que tiene 19 puntos, se enfrenta ante Amadeus, que tiene 7 en la cancha 3 desde las 15:20. Por su parte, el escolta Emanuel, que tiene 14 puntos, juega ante el tercero YPF en la cancha 8 desde las 13 horas. Esto es lo que va a pasar mañana en la zona A de la M40. Y hablando de la M40, hablamos de la zona B, una tabla que está realmente muy, pero muy disputada. Mañana se juega la octava fecha, este sábado, donde los punteros suman 19 puntos. El M se enfrenta a Trocelo en cancha 1 de las 15:20. El otro líder, que es Auno Car, juega ante Parque Mayor en cancha 3 desde las 16:30. El M justamente es lo que estamos viendo. Correcto, de archivo. Ante Seniors, que ahí estaba el que estaba cerrando el 22, muy bueno. Muy bien. Lateral. El M40 en la zona C, octava jornada, tiene un solo puntero y está invicto, ¿no? Sí. Peña Boca, correcto, que tiene 15, que mañana choca ante Quinta Domínguez, que tiene 7 puntos, en la cancha 8 de las 14:10. El escolta FM Cambalache, que tiene 14 puntos, juega ante Retro De Angeli a las 16:30 en la cancha 7. Y hablamos del M50. Atención, porque la M50 comienza a jugar puntos decisivos. Sí, sí, señor. Importantes de cara a la definición. Exacto. Donde este sábado va a estar en disputa la octava jornada. Y el líder es Senior, 15 puntos. Sí, señor. Con ante Sioni, que tiene 6 unidades. Este partido convoca a las 16:30 en cancha 1. Y los escoltas tienen partidos también arriesgados. Importante. Contra los terceros, porque Comunicaciones, que tiene 12, se enfrenta a Cooperativa de Carniceros, que tiene 11. En la cancha 9 se juega este partido a las 15:20. Y el otro escolta, que es Los Dos Amigos, que tiene 12, juega ante el CEP, que tiene 11. Este partido se juega a las 16:30 en la cancha 6. Importante jornada la M50, que ya ingresa en su tramo final. Totalmente. Esa es la realidad entonces de Liga Amistad. Lo que va a acontecer a partir de este sábado en la reanudación del certamen, teniendo en cuenta lo que aconteció el fin de semana pasado. Como recién le explicábamos, no hubo jornada por la disputa de un torneo de fútbol infantil. Ahora, lo que sí le vamos a proponer, sí, señor, lo que seguramente se va a reanudar una vez más, como cada sábado, son a eso los iba. Asados. Sí, totalmente. Son los asados. ¿Pero dónde voy? Imperdible, pero la mejor leña para lucirte el mejor asado lo tenés en Leñería Sanero, porque es la más completa de la ciudad. Sí, Leñería Sanero, porque tenés leña para hogar y parrilla de Ñandubay, Ñandubay Campana. Briquetas y carbón de primera calidad, discos, parrillas, mecheros, estacas, braseros y chulengos. Y viste que algunos siempre se olvida la tabla y el cuchillo. Hay un amplio surtido de tablas y cuchillos. Más de 35 años iniciando los mejores asados. Leñería Sanero, que hace precios especiales a comercios e instituciones, está en Soler y Bucetich. Si no, lo llamás a Martín, te atiende en el 4390-537 y te asesora de la mejor manera para que te luzcas con un gran asado en el fin de semana. ¿Sabés qué? Me voy a comprar un cajón de Ñandubay Campana, que es la mejor leña para mí. Mientras tanto, vos ponés las postales, que yo voy a poner el asado. Dale. Dale, dale, dale. Perfecto, vamos con las postales.
Bueno, Liga Río Paraná, uh-huh. Liga de Veteranos, sí, señor. En su primer compacto, sí. Liga La Vuelta. Tres ligas, ¿eh? Tres ligas. Liga Río Paraná, Liga de Veteranos, uh-huh. Liga La Vuelta. Es lo que nos convoca en este bloque de Pasión Fútbol Amateur. Nos vamos a meter con Liga Río Paraná. Dale. Que sí aprovechó, sí, señor, ¿verdad? El fin de semana largo. Y hablar. Y ahí nos metemos. Y a jugar. Le quiero mandar un saludo enorme. ¿A quién? Porque a veces les complica mucho a los muchachos cuando hay jornada, sí, con el fin de semana largo, sí, cuando hay doble jornada, sí, a los muchachos que manejan estadísticas, sí, a los campeonatos, para reunirse, sí, con todas las planillas. Totalmente. Nosotros después los estamos molestando durante la semana para recabar muchísimo información. Exacto. Así que un abrazo gigante a Diego Benítez de Liga Río Paraná. Digo, y digo en realidad toda la comisión directiva, porque se preocupan muchísimo para que tengamos toda la información siempre con Carlos Villagra a la cabeza, pero digo en particular porque maneja el tema de estadísticas y la verdad se pasó así el material. Perfecto. Con todos los inconvenientes que genera a veces una doble jornada. Complejo Las Higueras, estamos viendo Prestige y estamos de vuelta. Sí, señor. El partido Prestige, que está en pantalla en este momento y está atacando Prestige. Exactamente. ¿Eh? Recordemos que Prestige tiene la camiseta linda pincha. Linda pincha, ¿eh? Azulgrana. Azulgrana. Sí, me gusta. Bueno. El Clausura, sí, señor, se despachó con dos fechas en el feriado largo. En la primera, mirá la sorpresa. La sorpresa fue la derrota del tricampeón Atlas. ¡Perdió Atlas! ¿Qué? Y esto es noticia, perdió Atlas, ¿eh? El tricampeón. En zona campeonato, ¿eh? Cabral le ganó 2-1. Sí, señor. ¿Eh? Cabral también repitió en la segunda. Ojo con Cabral. Le ganó a Dream Team 1-0. Gran fin de semana de Cabral, ¿eh? Muy buen arranque. Un soldadito cumplió, ¿eh? Para Cabral. Sí. Sí, señor. Lo de Cabral no es heroico. No, ni hablar. Pero es importante. Sí. Ganó los dos primeros partidos, sí, en esta zona campeonato, en el arranque mismo de Clausura, de un Clausura que ya aprovechó y adelantó dos jornadas. El cielo Cabral estaba, arrancó. El cielo no estaba de la mejor manera. Cabral, ese sábado. Triunfo heroico ante Atlas. Claro, en ese caso sí puede ser porque venía de ser el tricampeón. A todo esto, el otro equipo que también arrancó muy bien, sí, señor, fue Nexo. También dos triunfos para Nexo mientras ya estamos viendo el partido de Atlas con Cabral. Cabral, camiseta blanca, vivo celeste. La gente de Atlas, la inconfundible pincha. Bueno. Decíamos lo de Nexo, en zona campeonato, goleó 4-1 a Las Piedras y le ganó 2-0 a Prestige, también con arranque ideal. Hablamos de la zona ascenso. Sí, señor, 4 de marzo, que es el equipo, venció a La Tana 3-0 y 2-1 a Puerto Nuevo en la fecha doble. Sí. Mientras que Paracao goleó 3-0 a San Jorge y derrotó 1-0 a HSM. Sí, señor, que sería el Hospital de San Martín. O Hospital San Martín. Sería el equipo del Hospital de San Martín. El dato, para tener en cuenta. Puerto Nuevo, tiempo de descuento. Y Nexo, fueron los más efectivos de la primera fecha. Ah, sí, ¿por qué? Porque terminaron metiendo 4 goles. Mirá. El que se lució en la segunda fecha, a ver, en este caso para Clausura de Liga Río Paraná, fue Belgrano. Mirá, ¿sí? Vos, apareció Belgrano nuevamente. El mondonguero ganó 6-0 frente a Juventud. Fue más efectivo de la segunda jornada ahí en Liga Río Paraná. Ya estamos despidiendo el compacto de una liga que pudo jugar sábado y lunes. Aprovechando el feriado y de esa manera arrancó de la mejor manera lo que tiene que ver con el torneo Clausura. Un certamen que va a estar realmente muy, pero muy disputado donde el tricampeón comenzó perdiendo. Y de Liga Río Paraná... Vamos a Liga de Veteranos. A Liga de Veteranos, primera parte. Es hora de volver, si nuestro mayor sueño fue verte en primera. Volvés vos, vuelven ellos, volvemos todos. Todos a la cancha. Todos somos socios de Patrón para estar en la historia grande del más grande de Entre Ríos. Patronato. Campaña Socio Fútbol. Club Atlético Patronato. Adquirí tu abono desde 400 pesos mensuales. Bueno, ¿por qué te digo que es el ritual amateur, mirá, más lindo del mundo? Saludo grande, mirá. Saludo grande para los muchachos de los amigos. Sí, señor. Por ahí anda Carlitos. Mirá. Carlitos ofreciendo, andaba ofreciendo un pedazo de asado.
para Paloma Albornoz, la señora Carlito con la señora, mucha gente conocida. La familia, los amigos, por eso es el ritual amateur más lindo del mundo. Mirá, salud, maestro. Abrazo. A ver, Carlito, si llego al tenedor. Ay, qué rico no está eso. No voy a llegar, Carlito, a ver si llego. No, no llego, Carlito. Gracias, Carlito. A ver si invita, muchachos. Impresionante. ¿Quién está ahí? Mi amigo Yayo en una mesa. Muchísima gente, muchos conocidos, compartiendo una tarde fantástica. Esto es Liga de Veteranos, la inconfundible liga de Oscar Chapino, del querido Oscar, siempre a la memoria, y la gente compartiendo, la gente disfrutando, muchísimo. Por eso es el ritual, papá. Pero mirá, claro, mirá ese asado. Mirá ese asado un viernes al Cides, querido, abrazo enorme para el Cides, para los muchachos que tengo hasta ahí. Ahora, mirá, con el hambre que tengo hasta ahora, que me muestran esas imágenes, me están matando. Y bueno. Hola, lo que asado, me hiciste, maestro. Ahí está, los muchachos. Un boleador. Los muchachos de Unida. Los muchachos de Unida. El asado de su boleador. La agrupación Unido, sí. Ahí estaba Miguel Grandoli, estaba también Chancho Torres, sí, mucha señor. Gente conocida, que recordemos el fin de semana pasado, sí. Cumplieron sí, aniversario señor. De su fundación. Bueno, abrazo grande. Al fútbol a jugar vamos. Se ha dicho, a jugar se ha dicho, porque el Maxi se desarrolló la séptima fecha del torneo de clausura. Perdón, antes sí. que sigas desarrollando, vamos sí. a anunciar el partido que estamos viendo. Si querés el Master, los Aromos 3, Oro Verde 1. Hablar de los Aromos, camiseta naranja, bueno, Oro Verde. El clásico rojo y blanco. Tenemos un gol. Sí, señor. Tenemos el gol de Guanchope. De Guanchope. El mellizo le dio permiso y Guanchope vino a jugar la Liga Veterano. Decía séptima fecha. Ahí está, mirá. Ahí entró Guanchope. Vamos, grande, Guanchope. Mirá el festejo alocado que hay sobre la bien, cámara, mirá. Bien, ahí grande, está. Se la bajaron de cabeza perfecto. Guanchope Pérez aprovechó cabezazo adentro para el equipo que lo tiene en el gol de Oro Verde, el equipo que lo tiene Omar Gulla, el saludo grande para Omar. Rápido, contamos que se desarrolló la séptima fecha del torneo clausura. Ángel Acosta y el líder Oro Verde, que tiene 12, mantiene su camino triunfal. Esta vez, en un partidazo, goleó 7-2 a La Roca. En la categoría, ahora hay un solo escolta. Seguí M, que tiene 11, que derrotó 4-1 a Maracaná. En correcto. El tercer lugar lo ocupa Paracao con 9, que cayó 1-0 ante los Seibos. Bien, bien. Seguimos viendo la primera parte de los dos compactos que tenemos preparados para Liga de Veteranos. Sí. Esta es primera parte, partido de Master, la victoria de los Aromos frente a Oro Verde por 3-1. Hablamos ahora de los Super Maxi, porque se jugó la primera fecha del torneo clausura Ángel Acosta. 6 equipos arrancaron ganando, suman los 2 primeros puntos. Atra 3, que le ganó 3-0 a los Seibos. Patronato, que le ganó 3-0 a Unidos. JW, que derrotó a San Cayetano. Alegría, 2-1 a San Diego. Mutual, 1-0 a Maipú. Y Tiro Federal, frente a Puerto Viejo, fueron los triunfadores entonces en Super Maxi. Primera jornada y primer compacto que estamos ya despidiendo de Liga de Veteranos. Después, más adelante, atentos. No vayan a agarrar el control remoto. No, porque hay más, ¿eh? No permitan que su señora quiera ver la novela, ¿no? No, saque la mano de ahí, señora. Ahí, saque la mano del control ahí remoto. Ahí déjelo, porque después se viene la segunda parte. Sí, señor. También de Liga de Veteranos. Y, por supuesto, tenemos muchísimo más para poder compartir en este Pasión Fútbol Amateur un nuevo viernes a través de la pantalla líder del 11 TV con los mejores torneos del fútbol amateur que tiene la capital entrerriana. Y hablando de un buen torneo, muy buen torneo. ¿De Liga de Veteranos dónde vamos? ¿Lo cruzamos enfrente? Vamos ahí nomás. Ahí en Ciudad Deportiva para Liga La Vuelta. Ahí estamos, como siempre, hablando de torneos muy concurridos. También, por supuesto, Liga La Vuelta. Sí, señor. No se queda atrás en esta historia de compartir en familia. ¿Cómo andan las chicas tomando mate? Mate de por medio. Dale. Los chicos con la pelotita ahí cerca para poder jugar. Hola, maestro. Los muchachos preparándose para una nueva jornada futbolística. Mostrando el físico. Claro. ¡Ah, oh, qué grande! ¡Qué linda postada! Eso ya no se ve más en ningún torneo de fútbol profesional. ¿Y eso? ¡Ay, qué cosa hermosa! Eso, eso en el fútbol profesional tampoco se ve. No afuera se ve. De los estadios, sí. Y este está en plena preparación. Están a full. Muy bien. Corona Sur. Corona, viejo. Presente. Y al fútbol, vamos. Y a jugar, se ha dicho. Presenta, ¿viste qué imagen esa inflante la pelota? Sí, no, imágenes genial. Que no se ven en el fútbol profesional. No, no, veo. No. Bueno, adentro del vestuario calculo yo que no sí. No lo veo a un jugador de la Superliga. No, diciéndole, no. Se nos pinchó la pelota, pinchó la ¿qué pelota? Hacemos ahora? Bueno, ni hablar. LKC Santa Rita, victoria de Santa Rita, 1-0, es el partido que le ofrecemos el día de la vuelta y empezamos, Leandro, a contar lo que ocurrió con la novena fecha. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Novena fecha, noveno triunfo para el equipo de mejor rendimiento del torneo. En zona A llegó a los 27 puntos, Unión de Viales. Sí. Novena victoria, le ganó 2-1. Le sacó 3 puntos de ventaja precisamente a Nexo, que es escolta a 3 puntos. ¡Qué campaña de Unión de Viales! Totalmente. Y bueno, y Nexo,
es el escolta, como decía Lea, sí, a 3 puntos. Sí, señor. Y en zona B, tercer tiempo, mientras seguimos viendo Santa Rita frente a LKC, partido que terminó 1-0 para Santa Rita, decíamos, en zona B, tercer tiempo, llegó a los 21 puntos, porque derrotó 3-0 a Corona Sur, y ahora tiene nuevo escolta. A 3 unidades está agrupación HH Fútbol Club, que también ganó 3-0 y fue sobre el aguante. Por otra parte, Deportivo Tigre, que antes de comenzar esta jornada había llegado a la zona B como escolta, bueno, perdió contra Leñería 2-0. Hablamos también de la zona C, en Liga La Vuelta. El puntero SD, que tiene 20, goleó 7-0 a Carciofo Fútbol Club y tiene 2 de ventaja sobre Sportivo del Interior y La Esperanza. Bueno, el dato. A ver. Se vienen puntos importantes, se vienen fechas fundamentales. Lo principal ante todo, muchachos, es recalcar lo siguiente. Cuando se vienen jornadas decisivas, puntos importantes, disfrutarlos. Sí. Disfrutar la tarde. Con amigos, jugar a la pelota, claro, con amigos. Claro, vaya que todos quieren ganar. Ir acompañado de la familia. Claro, ese es el tema. No generar ningún inconveniente. Cuidarse, muchachos. Cuídense, porque son hay que laburar. Son todos laburantes. Hay son que laburar, laburantes. Pero ante todo disfrutar. Disfrutar es fundamental. Bueno, 4 fechas le restan a la zona A, mientras que a los grupos B y C les quedan 2 jornadas. Quiero mandar un saludo grande a Marcelito, ahí de Marcelo Motos en Villa San Benito. Mirá. Y Avenida Sani. Bueno. Impresionante, atiende el sábado por la tarde también. Mirá. Así que si necesitas, antes de ir a algún torneo, arreglar la moto, comprar algún repuesto, Marcelo bueno, está ahí a disposición para atender. Perfecto, abrazo para Marcelo. Mientras estamos viendo todavía el EKC Santa Rita, claro, lo que nos dejó Liga La Vuelta. Sí señor, Liga La Vuelta, entonces también allí compartiendo la jornada. Sí señor. Impresionante. Bueno, vamos a meternos ahora en las postales, pero como siempre te lo decimos. ¿Seguro que vamos a las postales? Seguro que vamos a las postales. Y ni hablar del nuevo seguro de Sepelio que tiene la gente de Federación Patronal Seguros. Nuevo seguro de Sepelio de Federación Patronal, seguro individual y colectivo de Sepelio prestacional, por reintegro de gastos e indemnizatorio, al que se puede acceder de forma individual, familiar o grupal para el caso de empresas, cooperativas, mutuales, etc. También accidentes personales destinados a trabajadores autónomos o independientes que no estén amparados por una cobertura de ART. Todo esto a través de organización Bigatón, en Churrarín 298. Lo aseguró justamente el señor Dante Nicolás Neolanceri. Vamos a las 5 postales que tenemos en este momento. Bueno, Unión de Veteranos. Sí, señor. Segunda parte de Altos del Paracao. Segunda parte de Liga de Veteranos para compartir en este bloque. Y atención con la segunda parte de Liga de Veteranos. ¿Por qué? Pero, porque tenemos que hablar de un consagrado. Pensé que me iba a contar algo más. Pero la realidad es que comenzamos primero por el predio de calles Alelias. Inconfundible. Sí, el predio de Unión de Veteranos. Leñería Sanero, la leñería más completa de la ciudad. Leña para hogar y parrilla de primera calidad. Leñería Sanero, más de 35 años iniciando los mejores asados en Soler y Bucetich. Bueno, ahí ya estamos. Unión de Veteranos. Mirá que hay sorpresa acá. Mirá vos, choque de fechas patrias. Claro. 9 de julio, 17 de agosto. Están jugando en este momento a la pantalla del 11. Sí, señor. ¿Y querés que te por diga pasión, algo? Por pasión, fútbol amateur. ¿Querés que te diga algo? Dale. Estamos viendo al nuevo líder que tiene el torneo. Mira, qué ¿sabés grande. ¿Sabés por qué? ¿Por qué es el nuevo puntero? Decimos, 8ª jornada y lo encontró al frente del certamen. 43 puntos. Ganó 4-0 este partido, 17 de agosto, frente a 9 de julio. Y encima lo tuvo encendidísimo Javier Diana. Mirá, que marcó 3 de los 4 goles. Claro, pero hay una situación que lo llevó, Lea, y vos le vas a contar a la gente, para que 17 de agosto se convierta en la fecha 18 en el nuevo puntero del certamen. Porque el libanés, que era el anterior puntero, perdió ante Villa Yatay 1-0. Y ahora es escolta a 2 puntos. ¿Vos te acordás lo que dijimos la semana pasada? Sí. Ojo con Villa Yatay. Porque sí, la había ganado a 17 de agosto. Exactamente. Bueno, ahora también. Mirá vos,
contra Libanés. Bajó ya a dos líneas. ¡Uy, qué tajada! No le quito méritos al ejecutante. Sí, pero la tajada... Impresionante, pero la tajada, fantástico. Bien. A lo Ubaldo Matildo Filiol. ¿Te gusta? ¿Sabes quién? A lo Ubaldo Matildo Filiol. Lo vuelvo a ver bien esquinado, realmente. Hay que felicitarlo. Hay que abrazarlo. Felicítelo, dos. Hay que abrazarlo, hay que felicitarlo. Regalarle un asado. Impresionante la pelota que sacó. Bueno, dale. Quien no aprovechó para acercarse al segundo puesto fue Puerto Viejo, que tiene 36, que también perdió 1-0 ante Amistad. A su vez, Santa Lucía se afirma en el cuarto lugar con 35 puntos, Dante, porque goleó 6-0 a Las Flores 2. Totalmente, sí señor, goleó 6-0 a Las Flores 2. Bueno, en la fecha dejó buena cantidad de goles. Sí. Estamos viendo Club Puerto Viejo 0, Bretecito 1, acá ganó los puntos Bretecito. Sí. 39 goles dejó la fecha. 2-6-0 hubo Santa Lucía de las Flores 2 y Soever a 28 de septiembre. Y el partido con más goles fue el 4-3 de las Flores con 3 goles de Burkhardt para ganarle a Larramendi. Y el dato lo tiene Leandro. En esta unión de veteranos donde estamos viendo ahora Club Puerto Viejo. ¡Qué golazo, por el amor de Dios! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué festéjelo. Golazo! Festéjelo. Impresionante el gol de Néstor Gómez. Mirá, mirá dónde patea, incómodo encima. Golazo. Esa pelota va buscando ángulo y se encuentra, ¿sí? Con el ángulo, nada puede hacer el arquero. Ningún reproche. Tremendo. Porque este estaba bien ubicado el arquero, se estiró y todo, pero... Este gol era de Club Puerto Viejo. Sí, señor. Y terminó ganando Bretecito. Mirá. Terminó ganando Bretecito el partido. Pero vale la pena compartir este gol. Porque también hay que decir que el arquero se estiró, entró en el momento justo, no le sobró un centímetro. No le sobró un centímetro. Bueno, tenemos el dato en el entreno, Lea. Mañana, 17 de agosto, estrena La Cima a las 13:30 ante Las Flores en Cancha 4. Recordar, 13:30, Cancha 4, 17 de agosto, Las Flores, el puntero. Sí, señor, sí, señor. Ahí está. Entonces, eso tiene relación con Unión de Veteranos. Aquí ya estamos despidiendo a este... certamen para ir metiéndonos ya después en la segunda parte de otro de los campeonatos que nos regala muchísima actividad, como es Altos del Paracao. Altos del Paracao, parte 2. Claro, parte 2 de Altos del Paracao. Como siempre, con muchísimo color y con buen fútbol. Bueno, ahora es tiempo de hablar de zona A, zona B, zona C y zona D. Un montón de información. Pero acá estamos viendo un partido entre San B, Fútbol Club, y Arsenalga, de zona E. Arsenalga. Estamos compartiendo. Qué equipo, ¿eh? Claro, un partido de ese grupo. Exactamente. Bueno, victoria hubo de la gente de Zambe. Yo voy a desarrollar y vos me cantás los goles. ¿Quieres que te diga una cosa? Dale. Los dos goles sí. Tenemos de la victoria de Zambe, Fútbol Club. ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces en la zona A. En 3 fechas hay 4 punteros con 7 unidades. Maquiavelos, que le ganó 3-0 a Ever más 10. Hay equipo que empató 1-1 con Liverpool. Hay equipo era el puntero anterior, ahora comparte la punta. Y la ternera Fútbol Club que derrotó 2-0 a Deportivo Ramos. Los Pipos superó 1-0 a Deportivo Lima. Los 4 punteros que tienen 7 unidades en la zona A. Bien, en la zona B, cuento, en 3 jornadas. Hay 2 equipos con puntaje perfecto. Tercer tiempo, 9 unidades que le ganó 2-0 a Dream Team. Y los de siempre que superó 1-0 a Galatasaray. Hay 2 escoltas. Con 7. Místico, que le ganó 2-1 a los monstruos Pichi. Perdón, a los monstruos. Y Pichi, que le ganó 1-0 a la Roma. La zona C, en la tercera fecha, tiene un solo líder. Y se llama La Máquina Cementera, que tiene 9 puntos. Le ganó 3-1 a Línea 4. En este grupo, los escoltas son Onda Vaga, que tiene 7 puntos. Que le ganó 2-0 a Sportivo Leones. Y Palmito, que también tiene 7. Derrotó 1-0 a los Gorriados. ¡Golazo! ¡Golazo! Este gol es de Leonel Pereira. Para Zambe. Qué bien que la agarró. Como venía. Qué bien que la agarró. Adentro, frente a Arsenalga. Imposible uno de los goles de Zambe. Imposible para el arquero. Fútbol Club. Imposible. Imposible, imposible. Bueno, damos el dato de la zona C. Sí, señor. La goleada de 90 Fútbol Club 4-1 ante Celeste y Blanca. 3 goles de Seba Montero más 1 de Mauro Montero. Mirá vos, y los Monteros estuvieron a pleno. Impresionante. Cerramos zona el informe D, con dale, la zona D. Dale. En 3 fechas hay 4 punteros con puntaje ideal. 9 unidades. Los líderes son Nacional Paraná, que goleó 5-1 a Franco Canadiense. Matador, que superó 2-1 a Sin Fulbo, sí. Así se dice, Sin Fútbol, el Fútbol Club. Y el equipo de Ramón,
que superó 3-1 a Deportivo DJL. Y la banda, sí, que le ganó 2-1 a otro equipo que le gusta a Ariel, que es Tinto para Todos. Estos son los cuatro punteros que tiene la zona D. Totalmente. Tres fechas, 9 puntos, arranque espectacular para estos tres equipos. Gol. Buscaba el palo o el centro atrás. No importa. Fue gol finalmente. Jonathan Basualdo. Para la Zambe Fútbol Club. Sí, señor. El otro gol de Zambe Fútbol Club a la victoria frente a Arsenalga. Ahí estuvieron las cámaras de Pasión Fútbol Amateur para captar este momento de la gente de Zambe. Realmente espectacular los goles que nos regaló la gente de Zambe Fútbol Club, la gente deportivo de JL. Saludo grande allí para todos los muchachos de DJL. Ahí están los muchachos de Unión de Crespo. Unión de Crespo. Abrazo grande. Debutantes. Para Coti, sí señor, para Panky, para todos los muchachos que están posando. Espectacular. Como siempre, de manera espectacular. Exacto. Bueno, y después de ver las imágenes de Liga de Altos del Paracao, el segundo compacto lo tenemos que meter ahora. Los tenemos que meter ahora en el segundo compacto de Liga de Veteranos. Así que, previo auspicio de la gente de Membrana IH, si llovió por las dudas el techo, llámelo, se lo arregla, se lo dejan una pinturita. Previo auspicio de Membrana IH, nos metemos con Liga de Veteranos, segunda parte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cocheca? Ahí está. Cocheca Gardoso, los muchachos de Paraná. Compartiendo un refrigerio. Tercer tiempo, salen tranquilo. Salen campeones, tranquilo. Rodríguez y mucha gente conocida. Señor. Como siempre. Lindo. Ahí. El hombre anotando, ¿quién pagó la cuota? ¿Quién no? Mirá. Siempre hay un colaborador. Siempre hay uno que aparece cuando aparece la cámara. Mirá, el maestro. Si no me equivoco, el amigo de Bajada Grande. Creo, si no me equivoco. Ahí está. ¿Y este lo tiene tapado por la lluvia? Porque no amagaba, pero lo tiene ahí, ¿eh? No importa. Qué grande. De primera. Mirá, mirá lo que es eso, la recontra concurrida esa parrilla. Y acá aparece la reina del espectáculo. Sí, señor. Y viendo al mejor de Master. Viendo a Atra 3. Las felicitaciones para el Aurinegro. Nuevo título para la gente de Atra 3. Esta vez ganándole a Maipú, se consagró una fecha antes. Y queremos felicitar, ¿a quién? A Aníbal y a Mario Belloni. A ver. A Luis Benítez, a Hugo Bertoncini, a Hernán Séparo, a Lale Comas, a Carlos Corbalán, a Eduardo Curá, a Roque Fernández, a Juan Gómez, a Daniel González, a Alcides Kaiser, a Mario Cuncio, a Aníbal Lebrán, Miguel Ángel López, a Néstor Márquez, a José Marquesina, a Carlos Med, a Edgardo Moscardi, Juan Navarro, a Luis Osuna, a Miguel Quiroga, a Luis Rodríguez, a Paulo Sautier, mirá vos, a La Pepa, a Mario Taborda y a Daniel Silva. Planilla oficial de todos los integrantes de este gran equipo. Saludo enorme. ¿Osuna, pariente? Para todos los muchachos. Sí, señor. Osuna, ¿no? Sí, señor. De sí, Gise, Abrazo. Saludo grande para todos los integrantes de este gran plantel. Mira vos, ¿eh? Grande. Saludo grande para todos los muchachos. Lograron un nuevo campeonato y realmente se nota que más allá del campeonato hay un equipo, hay un grupo que disfruta a pleno en la cancha y eso lo demuestran sábado en el complejo Oscar Chapino. Enorme. No solo por el triunfo, sino también por la nueva conquista. Así que el abrazo grande para todos los muchachos de Atra 3. Campeón inalcanzable e invicto Atra 3, que superó 1-0 Maipú, que se quedó con el título. Claro. En su gran campaña se registró en 18 partidos, ganó 14, empató 4 y no conoció la derrota, con 39 goles a favor y 8 goles en contra. ¿Algún dato más para agregar de este partido que estamos viendo? La consagración de Atra 3 frente a Maipú. Sí. Hugo Larroche, el árbitro de este partido. Mirá. Y también algún otro dato más de color para agregar de la jornada. A ver. En Master, por ejemplo, 2 goleadas, Universitario 4, Alegría 2. Sí. Bajada Grande 5, Tiro Federal 2. Y hay alguien en Bajada Grande que indudablemente se está... La está rompiendo, destacando. Néstor Sandoval en Bajada Grande. 23 goles, sí. 23 goles para el amigo Néstor Sandoval con la camiseta de Bajada Grande. Sí, señor. Bueno, ahí está la gente de Atra 3. Sí. Dimos a conocer nombre, apellido. Qué lindo para verlo. Que quede registrado de los 26 campeones de la lista oficial de Atra 3.
del equipo que ha sido campeón en categoría Master. No, bicampeón, otro campeón. No más. Descubro nada, pero qué jugador era Mario Belloni. Y es, no, y es, sigue siendo. Y es Mario Belloni. Sigue siendo. Un lujo, Mario. Abrazo grande para Mario Casimiro. Claro, Mario Casimiro Belloni. Señor. Un lujo, realmente. Nos se va cerrando este nuevo bloque con Atra 3, agrupación Maipú. Felicitaciones, campeones, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Sí, señor. A disfrutarlo. Sí, señor. A disfrutarlo por sobre todas las cosas, que es lo que hacen sábado a sábado en el complejo Oscar Chapino. Bueno, recuerde que a la hora de vender, sí, alquilar, sí, o comprar una propiedad, a ver, usted tiene que tener el asesoramiento de gente con enorme experiencia. ¿Sí? Recuerde que Héctor Cejas es quien cuenta con experiencia y trayectoria necesaria para brindarle el mejor servicio y la tranquilidad que se necesita a la hora de alquilar o vender su propiedad. Corredor Público Inmobiliario, Héctor Cejas, el inmobiliario que hace realidad sus sueños. Su trayectoria le da garantía y confianza. Casa Central, Rosario del Tala 417, sucursal Los Sauces 350 en Oro Verde, y el teléfono 422-1719, o también puede ingresar a la web www.cpihectorcejas.com.ar. Nuevo bloque de postales, fíjate, porque seguramente te vas a ver. Sí, señor. Es hora de volver, si nuestro mayor sueño fue verte en primera. Volvés vos, vuelven ellos, volvemos todos, todos a la cancha. Todos somos socios de Patrón para estar en la historia grande del más grande de Entre Ríos, Patronato. Campaña Socio Fútbol, Club Atlético Patronato. Adquirí tu abono desde 400 pesos mensuales. Bueno, y llegó el momento también de reflejar otra de las alegrías. Sí, señor. Otro de los campeones que nos dejó el fin de semana anterior. Nos tenemos que meter también con la agenda semanal para repasar cómo viene la jornada para este sábado y, por supuesto, el show de goles. Show de Pero goles. Primero, meternos en lo que fue la definición con campeonato zona intermedia para el Interprofesional. Organización Bigatón responde siempre. Y en nuestros asegurados, esa tranquilidad se nota. Churruarín 298. Ahí estamos. El verde inconfundible. En la cancha. Cancha alta. Sí. La cancha de los grandes acontecimientos, sí, de las finales. Grandes eventos. El AC de las finales. El Interprofesional. Y viendo, en este caso, a Contadores S. Con camiseta blanca, pantalón azul. Ahí está el contador Galiard defendiendo, mirá, un ataque. Sí, mirá. Y la gente, ¿la precisamente de Contador S, marcando el gol? Martín Ferreira. Fíjate vos. El 1-0. Esa pelota que quedó ahí fue el único gol del partido. Fue el que le dio el título, mirá, frente, sí, a Ingeniero O, que viste todo de azul. La victoria, entonces, para la gente de Contadores S en esta final de la apertura en intermedia, final jugada en cancha alta. Tuvimos el gol, enorme atajada de Juan Patad, tremenda atajada de Juan Patad, salvando lo que era el empate de Ingeniero. Mirá vos, cómo se tira. Mirá qué grande, ¿eh? Impresionante. Cómo se revolcó. Claro, pero aparte Navarro fue, Montoya. Le achicó de manera impecable. Ahí le hizo vista. Sí, sí, sí. Ah, le hizo vista. Pero se viste como se tienen que vestir los arqueros. Totalmente. Sí, sí, está bien. Está bien. Ahí está. Bueno, también hubo novedades en otras categorías. Exacto. Más allá que seguimos viendo la final intermedia que ganó Contadores S. A su vez, en esta categoría, en la segunda fecha de clausura, manda Médicos T. Tiene 6. Derrotó a Ingenieros P 2-0. En tanto, en Libres, hay final de la apertura. Abogados A, que le ganó la semi a Arquitectos 3-1. Sí, señor. Será rival de Ingenieros O. Rival de Ingenieros O, Abogados A. Sí, señor. Vencedor en la semifinal ante Contadores J 2-0. Claro, fue el partido que ganó Ingenieros O entonces. Exactamente. Semifinales. También en Libres comenzó el clausura. Iniciaron ganando Contadores S y Odontólogos. En zona 1 y en zona 2, Ingenieros Z y Contadores E. Correcto. Esto es lo que tiene que ver entonces con el Interprofesional en cuanto a intermedia, en cuanto a libres y en veteranos.
decimotercera jornada de dos punteros con 28 contra OSS, que bajó a Arquitectos de la Cima del Canal 2-1. ¡Ay, arquero! Y el siempre candidato Ingeniero E, que ganó ante Ciencias Jurídicas 2-0. El escolta de los líderes es Arquitectos, que quedó con 26 unidades. Y el dato, Ingenieros O, en zona 1, tiene fecha libre para este sábado. Segundo tiempo, seguimos observando los finales en intermedio, los que te devoran. Lo que te devora. Cuando lo veas en la tele de vuelta te vas a morir. No, no te puedo creer. Y después se queja de los goles que erra Gigliotti. Sí. Y después se queja de los goles que erra. Mirá vos. El misionero. ¿Cómo es el misionero de Independiente? Martín Benítez. Martín Benítez. Mirá vos. Dios mío, el gol que cerró Galía. Increíble. Pero bueno, lo importante es que sí, el equipo de Contadores S, su equipo, terminó ganando y saliendo campeón. Esta, ante todo. A ver, esta la revancha. Se diluye la jugada. A ver, ¡uy, qué buena que fue! Enorme jugada. Qué buena que fue. Muy bien, y pegó en el travesaño. Y la pelota sigue, mirá. Y ahí le quedó al goleador. Y erró una nueva ocasión. Sí. Claro, era entendible. Ingenieros O estaba en busca del empate. Contadores estaba ganando 1-0. Sí. Se generaban espacios. Se acercaba el final, arbitraje de Lima. Y llegó el final nomás. Ahí está el festejo de Contadores S. Campeón ahí en intermedia. Vamos. Dale campeón, 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 dale campeón. Nadie puede negar de que le cerraron los números a la gente de Contadores. Claro, hizo bien la cuenta. Terminaron siendo campeones, vuelta olímpica. Sí. La tarde que estaba complicada, la postal más linda, ver los campeones festejando un nuevo campeonato. Entonces, sí, para Contadores, en este caso, a través de lo que es la categoría intermedia. Agenda semanal, sí. Antes que nada, saludos a nuestro amigo Washington Parisco. Ah, claro, Washington terminó, sí, bueno, haciendo una gran campaña. Qué linda campaña. Con los muchachos de Ingenieros O en intermedia. De a poquito fueron llegando y treparon a la gran final, así que el abrazo grande para Paraguay. Ahora sí, agenda semanal, como dijo antes. Sí, señor. Bueno, acá estamos. Agenda semanal que arranca con Liga La Redonda. Un Liga La Redonda que tiene una nueva jornada. La quinta fecha en el Complejo El Brete. 12:30 va a comenzar a rodar el balón para Zona A, B y Premium. Zona A y Premium. El Grupo B inicia su jornada a las 13:30. Esa es la realidad de Liga La Redonda para este sábado en el Complejo de El Brete. Un nuevo encuentro futbolístico entonces allí. Vamos a Liga Río Paraná. El Clausura, tras la doble jornada de fin de semana largo, busca el desarrollo de la tercera fecha. Desde las 13 se mueve el balón en las dos canchas del Complejo Las Higueras y en la cancha de Telefónicos. Recuerden, a las 13 arrancan los partidos y en el Complejo Las Higueras y Telefónicos. Esto en Liga Río Paraná. Sí, señor. Tercera jornada. Recordemos que viene de una doble fecha la gente de Liga Río Paraná, jugando principalmente lo que es el feriado largo, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Jugó sábado y lunes. Ahora nos tenemos que meter con Liga Amistad, un torneo que retorna a las canchas tras el parate del fin de semana pasado por el desarrollo de un torneo de fútbol infantil. Bueno, el Clausura retorna este sábado allí a Complejo Terrazas. El campeonato va a tener la sexta fecha para M30 y la octava convocatoria para M40 y M50. Desde las 13 se pone en marcha el balón en todos los campos de juego que tiene el Complejo Terrazas. Nos vamos a la Unión de Veteranos, 19ª fecha del torneo Miguel Ramírez. Se juega desde las 13:30 en cancha 1, 3 y 4. La cancha 2 tiene programación desde las 14:30. La abren Fournier y Soeber. Club Puerto Viejo tendrá jornada libre en el complejo de calle Salelias. Atención, Puerto Viejo, tiene jornada libre en la Unión de Veteranos. El Club Puerto Viejo. El Club Puerto Viejo. Recordemos que está Puerto Viejo también. Sí, señor. Es otra de las agrupaciones. Hablando de Liga de Veteranos, en el Complejo Chapín, octava fecha de clausura, Ángel Acosta en Maxi. Y tendrá el clausura también en Super Maxi, la segunda fecha. A su vez, los Master convocan con la 21ª jornada de la apertura Agustín Ugorri. La jornada en el Complejo Chapino comienza en cancha 5, 6 y 7 a las 14 y en el resto de los campos de juego a partir de las 13:30. Fecha libre para los Cebos en Maxi, Paraná en Super Maxi y Amistad en Master en Liga de Veteranos para este sábado una nueva jornada. Nos vamos al torneo Altos del Paracao, cuarta fecha del clausura en zona A, B, C y D.
También se desarrolla la tercera fecha para la M30 en zona A y van por el segundo capítulo del campeonato en las categorías E y en la zona M30, zona B de la M30. Desde las 12:30 se inician los juegos en Parera y en Cindy. Esto es lo que va a ocurrir en Altos del Paracao. Sí, señor, y ahora nos metemos con Liga a la Vuelta en Ciudad Deportiva. Décima jornada para las tres divisiones que tienen en la actualidad el torneo clausura. Este sábado, en el predio Ciudad Deportiva, la fecha se iniciará desde las 13:45 en las seis canchas del complejo. Nexo es el equipo que va a tener jornada libre, fecha de descanso dentro de la zona A. Esto es Liga a la Vuelta, nuevamente con el fútbol, con la pelota rodando en el complejo Ciudad Deportiva. Nos vamos ya despidiendo este torneo para entrar al torneo interprofesional. Al final de la apertura en libres, 16 horas en cancha alta. También esta categoría tendrá la segunda fecha de clausura. En veteranos se va a jugar la 14ª jornada y en intermedia la segunda de clausura. Esto es lo que va a ocurrir, sí, señor, en el complejo del Inter, en el club interprofesional. Correcto, ahí está entonces el dato de la agenda semanal. Así pasó la gente y después de ver tantas parrillas, tanta gente comiendo asado, me dio ganas de comer un asado y mañana seguramente le voy a decir a mi amigo Darío Lenangeli, gran asador, sí, que vayamos a dónde. Bueno, a Leñería Sanero, porque es la más completa de la ciudad. Leñería Sanero tiene leña para hogar y parrillas en Dubái y en Dubái Campana, briquetas y carbón de primera calidad, además discos, parrillas, mecheros, estacas, braseros y chulengos y un amplio surtido en tablas y cuchillos. Leñería Sanero recorda más de 35 años iniciando los mejores asados y tiene precios especiales a comercios e instituciones en Soler y Bucetich. Ahí te atiende Martín y todos los muchachos de la mejor manera y te asesoran para que te luzcas con la mejor leña para el mejor asado. Show de goles.
Tuvimos dos campeones. Sí, señor. Tuvimos, por supuesto, también toda la actualidad de cada uno de los campeonatos. Algunos, como el caso de Liga Amistad, buscará jugar este sábado. Lindos goles. Muy lindos goles, totalmente de acuerdo. Por supuesto, el color que le dan todas las agrupaciones y cada uno de los campeonatos. Así que muchísimo tuvimos para compartir en este viernes. Queda para mañana. Queda disfrutar. Todo. Ir a jugar, por a supuesto, pasarla bien. Por supuesto. A compartir con los amigos, con la familia. Hay imágenes que nos dejó este programa que marcan por qué es el ritual amateur más lindo del mundo. Esto de poder compartir y poder disfrutar en cada jornada de esto que amamos, ¿no? El fútbol amateur. Totalmente, totalmente. Bueno, antes de despedirnos, nos ponemos más serios de lo habitual, ¿no? Porque queremos dejarle un fuerte abrazo en nombre de Darío y en realidad de que hacemos Pasión Fútbol Amateur a la familia Quinodossi, en especial a Fernando, por un momento de muchísimo dolor que le toca atravesar a Fernando y a toda la familia Quinodossi, gente amiga, conocida de muchos años, a través del fútbol principalmente. Han pasado un momento muy complicado durante la semana, como ha sido el fallecimiento de la señora de Fernando, así que desde aquí, desde Pasión Fútbol Amateur, un fuerte abrazo, nuestras más sinceras condolencias y bueno, y el deseo de que llegue pronto la resignación cristiana para este momento de muchísimo dolor. ¿Nos vamos? Nos vamos y nos reencontramos el próximo viernes, como siempre, en la pantalla amiga del 11 TV, viernes 23 horas, con Fútbol Pasión Amateur. Exactamente. Fuerte abrazo para todos, buen fin de semana. Thank you.